Hola, muy bienvenidos a otra edición de AutoScanner. Hoy vamos a tener una entrevista con Hugo Belcastro, quien es un reconocido concesionario de distintas marcas desde hace mucho tiempo, no solamente él, sino también su familia. En los últimos años incursionó en la representación de marcas, como por ejemplo Alfa Romeo o la China Bike. Y con él hablamos de cómo está el actual mercado de venta de autos en la Argentina con estos vaivenes del dólar, la crisis económica, la inflación. Y por qué nuestro país le cuesta tanto salir de determinadas políticas que muchas veces le juegan en contra. Bueno, con él hablamos de este tema y de muchos más. ¿Nos metemos en AutoScanner? Hoy nos acompaña en nuestra entrevista Hugo Belcastro, quien es el titular del grupo Belcastro, quien tiene varias marcas que comercializa y que también distribuye desde hace un tiempo. Hugo, ¿cómo analizás vos hoy, después de este golpe, este sacudón económico, la realidad de la comercialización de vehículos en nuestro país? El mercado arrancó muy bien, el año tuvo 6 meses muy buenos, donde se proyectaba llegar al 1 millón de autos. Hubo meses de 85.000, 88.000 patentamientos. Como los autos son dólares, porque bueno, 7 de cada 10 autos que se venden en la Argentina son importados, y de los que se producen tienen un 80% de piezas importadas, esos autos linealmente son dólares. Entonces, naturalmente... Está dolarizado totalmente. Está dolarizado. Claro. Es un commodity casi un auto. Entonces, a partir de esta disparada, evidentemente, los sueldos de las personas bajaron en dólares, entonces el mercado comenzó a retraerse. Y bajó de los 85.000 a 60.000 patentamientos por mes. Va a terminar un año con 850.000, pero un proyectado para el 2019 de entre 600 y 700.000 autos. Lo que pasó, evidentemente, lo que llama el lead time, que cuando uno proyecta pedidos, te lleva 6 meses. Entonces siguen llegando barcos con unidades, líneas de producción que no se pueden detener para el programa de 85.000 patentamientos. Entonces, a partir de eso hay una sobreoferta en el mercado que hay que agotarla, hay que desagotar ese inventario excesivo, y a partir de eso, hoy por ejemplo hay unos precios asombrosos. Bueno, esta es la manera de desagotar, digamos. Esta es una de las metas, o sea, es la bonificaciones, manera. Descuentos y bajando el valor de los autos para que la gente siga comprando. En una de nuestras concesionarias Honda se lanzó la HRV, valía 430.000 pesos con un dólar de 15. Eso daba 28.500 dólares. Hoy vale 7.40 con un dólar de 40 y vale 18.500 dólares. Es decir, en términos de dólares, el producto bajó 10.000 dólares. Pero 10.000 dólares es muchísimo. Pero es el precio que el mercado hoy está dispuesto a pagar. Decime una cosa, hoy, ¿a quién le conviene comprar auto? A todos los que puedan, evidentemente el que está posicionado en dólares, porque pocas veces han estado los precios de los autos en dólares tan bajos. Hoy un Onix vale 8.000 dólares, un Goldtrain lo mismo, son precios muy, muy favorables. Autos que valieron 12.000 hace 6 meses. Decime, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación? Yo creo que hasta desagotar los sobreinventarios que hay. Los stocks. Los stocks. ¿Y eso cuánto puede llevar? Hasta fin de año. Un poco menos. ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué crees? ¿Qué intuís que va a pasar? Y bueno, después ya cada uno coloca una producción en función del mercado existente. Entonces ya deja de haber sobreoferta y vende los que tiene que vender al precio que tiene que venderlos. Quiere decir que el año que viene, teóricamente, el valor de los autos va a subir en dólares. En dólares. Claro, claro. Y ahí vamos a ir a un mercado que creo que va a caer, y ahí vamos a entre los 600.000 y 700.000 autos. ¿Cuál crees vos que sería el mercado real en un país como la Argentina? ¿600.000 autos por año
u un millón? El millón era porque estaba el tipo de cambio muy atrasado. Con un cambio, un tipo de cambio atrasado, los precios de los autos son sumamente accesibles para todo el mundo. Este sinceramiento o esta disparada del dólar achica fuertemente al mercado. Yo creo que un mercado razonable para Argentina es el de 800.000 autos. Estás en el medio, digamos. En el medio, sí. Ahora, el dólar pareciera que opera siempre como la sábana corta. Sí, ahí yo me pierdo un poco en las cosas de la política económica. Hay cosas que yo creo, esa tasa de interés me parece que no fue buena, generó una oferta de pesos fenomenal. Después, cuando todos esos pesos quisieron pasarse al dólar, produjeron la disparada del dólar. Un poco de desconfianza, un poco de sobredimensionamiento del gasto público, en fin. ¿Cómo crees que se está manejando este gobierno, económicamente hablando? Yo acepto la teoría de que lo heredado fue muy pesado. Y también... Pero ya llevan casi 3 años. Casi 3 años. Y hubo errores propios. Evidentemente, no hubo conciencia de la magnitud del problema económico. Se estableció una política de tasas de interés altas para controlar la inflación. Se apuntó a la inflación. Se contrajo deuda, que nunca es bueno contraer ciertos niveles de deuda. Hay errores propios y errores heredados. ¿Y cómo sobrellevás vos, desde tu óptica, desde tu posición de empresario, esta situación? La montaña rusa argentina, en la cual tenemos una volatilidad muy grande en los volúmenes. Hoy se comenzaron a cerrar puntos de venta, no concesionarias, pero sí... Bocas de salida, bocas de venta. Yo creo que va a terminar el año con 100 bocas menos de las que había. Sobre un total de... 1.000. O sea, un 10%. Es un 10%. Bocas de venta no concesionarias. Porque en los momentos del volumen grande uno se expande para tener mayor cobertura de zona. Pero después, cuando llega el momento, insisto, donde se vende y se vende al costo y en algunos casos bajo el costo, porque la luz hay que pagarla, los sueldos hay que pagarlos. Entonces allí uno empieza a ponerle la lupa a los gastos y empieza a reducir. Creo que va a haber cierre de bocas de venta fundamentalmente, no de concesionarios. Hablando de los concesionarios, ¿cómo crees vos que va a evolucionar la venta de autos en nuestro país, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Europa ya se ven, y en Estados Unidos también, ventas online, ventas en donde se prescinde del local, se prescinde de los vendedores? ¿Cómo analizás ese fenómeno vos? Bueno, en la convención anual vino el número de uno cara. Del mundo, claro, la convención anual de Acara, el uno del mundo de Google, el número uno del mundo del sector automotriz. Y planteó cosas muy interesantes. 4 o 5 elementos que se rescatan son: la gente deja de venir a las concesionarias, hay que llevar las concesionarias a la casa de la gente, mucha comunicación digital. Se observa que en todas las actividades se están cerrando tiendas en Estados Unidos porque la gente ya desde su casa... él mostró un gráfico muy interesante, que tanto Walgreens y otras marcas, Walmart, marcas muy importantes, cierran puntos de venta porque ya Amazon, con su entrega a domicilio, está generando menos circulación de gente en los locales. Eso va a venir, en Estados Unidos también ya está, en toda Europa también. A pesar de que ellos tienen otro tipo de cultura. Sí, porque la cultura en algún momento, sobre todo en estos sectores, el sector automotriz, te diría, hay 40 marcas de autos en el mundo, no hay más. No hay más. Y tienen todas una lógica y llevan a los distintos mercados esa misma lógica con ligeras correcciones. Pero en casi todos lados los conceptos son iguales. Pero aquí
los comerciantes, los vendedores de autos, las concesionarias, tienen una impronta muy particular de la Argentina y de los argentinos. Sí, no es tan distinto a otros lugares del mundo. Es cierto que Estados Unidos tiene otras herramientas digitales. Es más fácil comprarse un auto porque vos te lo llevás el día que comprás. Acá tenemos ciertas burocracias con respecto a los libres de deuda de patentes. Allá cada uno tiene su placa. Entonces, con su placa base, la saca su auto usado, se la pone al nuevo. No se registra el auto, no tiene el nivel de registración que tiene la Argentina. Sobre todo para pagar impuestos que pasa en la Argentina, claro, ¿no? Claro, claro. Es una cuestión más recaudatoria que fiscalizadora, digamos. Estamos muy... Los patentamientos son caros, las transferencias son caras. Hasta acá fue la primera parte de nuestra entrevista con Hugo Belcastro. Pero, tras la pausa, no te vayas, porque sigue más AutoScanner. Existen líderes en toda la naturaleza. Con los SUVs no es diferente. Jeep. Chevrolet. Find new roads. La primera vez es mágica. Es única. Es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabrica un vehículo en la Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Este verano, cambia tus neumáticos en Michelin, con 10% de descuento. Y maneja tus vacaciones como más te guste. Michelin te da más por menos de lo que imaginás. Y ahora, seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista con el empresario Hugo Belcastro. Vos tenés desde hace muchos años comercialización de marcas tradicionales en el mercado argentino como Honda, Citroën, Volkswagen, General Motors, y también has incorporado en los últimos tiempos vehículos marcas chinas, básicamente, como Foton y Baic. ¿Qué pasa con el público respecto de estas marcas? Bueno, China hoy es el mayor productor mundial de vehículos, 28 millones al año. Tiene un mercado interno también gigante. Eso le permite producir en una escala. Con productos muy económicos. Con productos muy económicos. Son muy buen precio. El último salón de Beijing realmente sorprendió a todos los que fuimos por la calidad del producto y los precios. O sea, ¿vos crees que, digamos, de 10 años a esta parte, la producción china de vehículos ha evolucionado? Una enormidad. ¿A qué se debe eso? La escala. La escala te permite precios y productos. Aparte de eso, han sabido asociarse con las grandes marcas del mundo, el caso de Baic con Mercedes-Benz. Y le han chupado la tecnología sobre todo. Porque ¿no? esas marcas se dejaron chupar por el gigante mercado interno donde ganan mucho dinero. Entonces ahí el intercambio fue, te dejo vender en este mercado, pero te voy a tomar tecnología. Y ambos aceptan ese juego y bueno, veremos cómo evoluciona. Pero hoy los autos chinos realmente ya empiezan a hacer cosas serias. ¿Y qué pasa acá en la Argentina? Está bueno en el sentido de que acá siempre el riesgo es que volvamos al Falcon de 50 mil dólares. Hoy el mercado de importación extra zona puro es solamente del 5%. Es decir, las terminales no radicadas, llamémosle los distribuidores, sin fábrica, son solamente el 5% de mercado. Pero con ese 5%, de alguna manera neutralizan la posibilidad de
de que los autos de producción regional se vayan al diablo en términos de precio y calidad de producto. Hoy lo que viene de extrazona, como es todo Euro 5, está obligado que sea Euro 5, tienen todos control de tracción, control de estabilidad. Antipolución. Antipolución, airbag, seguridad activa y pasiva. Ese 5% ayuda a que... A equilibrar los precios. O sea, y en cuanto a calidades, por ejemplo, calidad Mercosur, calidad China. ¿Cómo lo ves? Y yo creo que cada día más, insisto, esa escala les permite mejorar cada vez más el producto. El caso de Bay, estamos con 7 años de garantía. No hay autos en el mercado que tengan 7 años de garantía. Pero bueno, hay un tema también cultural, la gente de a poco lo va conociendo. Socialmente también tiene que acostumbrarse a tener una marca que no es de las tradicionales históricas. Pero bueno, el mercado está bien y de a poco cada uno ofrece lo que tiene. Vos tenés una marca de alta gama como es Alfa Romeo. ¿Qué está pasando en ese segmento? Alfa Romeo es una marca excepcional. La distribuimos hace 10 años en Argentina. Excelente, nos fue todo el tiempo con Mito y Julieta. Y ahora estamos trayendo a la Argentina Giulia y Stelvio, que eran dos productos que ya hace 2 años que están en el mercado del mundo, pero como estaban sobrevendidos en Europa y Estados Unidos, no estaba, disponible para Latinoamérica. Ahora logramos que el primer mercado de Latinoamérica que tenga Giulia y Stelvio es Argentina. Llegan prontito unas muestras, ya hay mucho prevendido. Pero perdóname, estamos hablando de vehículos altísima gama, caros en dólares. ¿Qué pasa con el mercado de alta gama, donde Alfa tiene una porción? Y ese es un público tal vez más estable, te diría. ¿Qué querés decir con eso? Y hay un mercado que se compra autos de las marcas alemanas, las premium alemanas o de Alfa Romeo. Te podría decir de algo así como 1.000 por mes. ¿1.000? De los 80.000 o de los 60.000, depende qué mes tomes. Y ese público es estable, puede caer un poco. Es un público al cual el dólar no le afecta. No, el valor del dólar no afecta, no, porque está posicionado en dólares. Vive en dólares. Y no hay oferta que pueda reemplazar ese tipo de productos en el Mercosur. Entonces ya están acostumbrados. Entonces ese público va a ese tipo de productos. Sí, de mercado. Igual cae. Como concesionario, ¿vos qué le reclamarías al gobierno? El sistema de registral es complejo. ¿En dónde está la complejidad? Brevemente, ¿no? Y si pudiéramos tener la patente en cabeza de las personas. Que vos, o sea, que cada persona tenga su propia patente. Su propia patente. Entonces, vos ahí... Tema difícil de resolver en Argentina, ¿no? Todo es posible. Nosotros operamos con negocios en Estados Unidos también, del sector, y es muy atractivo ver que una persona viene y ya culturalmente lo tienen, no viene a preguntar. Es como vos cuando te compras una camisa que no pensás que vas a retirarla 15 días después. Vos pensás que la comprás y te la llevás. El público americano en el mercado de auto es igual. Va, se queda una hora o se queda 2 horas. Pero vos pensás que en ese tiempo obtiene el crédito a través de un sistema online que tienen los bancos. Como se lleva su placa, se lleva sus infracciones, no quedan ligadas al auto. Si deja un auto usado también, está todo online para poder acceder a su patente. Mucha tecnología que simplifica. Y otra de las cosas que podría hacer, las tasas de interés nos están matando, porque hoy, salvo el plan de ahorro, comprar un auto a crédito con esta tasa es imposible. Eso
achica mercado también. Bueno, mencionaste dos temas, uno operativo y de costumbre y otro económico que me recuerda, ¿vos te acordás de Argentina Año Verde? Pero bueno, aquí estamos. Seguimos como hace 40 años en esto. Muy bien. Bueno, Hugo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Estuvimos con Hugo Belcastro, titular del grupo que lleva su apellido, dedicado a la comercialización de marcas de producción local, de producción Mercosur y también de extrazona, europeas y asiáticas. Ya seguimos con más AutoScanner. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Hola, ¿nos vemos acá? ¿Dónde estás? ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus. La nueva generación SUV. Citroën. Cada viaje es único. Confort y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Cambia lo superficial. Como cambia también lo profundo. Así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Los mandatos fueron hechos para romperse. Ranger, hazlo todo. Desde hace 66 años, en algún momento de cada verano, Jeep organiza frente al lago Tahoe en la Sierra Nevada, en el límite entre los estados norteamericanos de California y Nevada, una de las travesías 4x4 más difíciles del planeta, el Jeep Rubicon Trail. Allí, las versiones más extremas de este modelo realizan increíbles piruetas para pasar por encima de piedras de todos los formatos y tamaños, con el único objetivo de demostrar habilidad conductiva y la calidad y resistencia de estos vehículos. El Wrangler es el digno heredero de uno de los íconos de la industria automotriz mundial, el Jeep Willys. Este primer todoterreno de la historia moderna es el padre, o mejor dicho a esta altura, el abuelo de todos los 4x4 puros que existen en la actualidad. La aventura de recorrer piedras a 4 km por hora fue la presentación en acción del nuevo Wrangler JL, que fue rediseñado por completo, aunque manteniendo la esencia básica y legendaria de su famoso abuelo. Una de las principales novedades es un inédito motor naftero de entrada de gama con 4 cilindros y turbo de 2 litros, 270 caballos de potencia y 400 Nm de torque. La familia se completa con las opciones turbodiesel de 4 cilindros 2.2 de 197 caballos y 450 Nm y V6 3.0
con 260 caballos y 600 Nm de torque. Por último, sigue vigente el clásico naftero tope de gama, el Pentastar V6 3.6 con 285 caballos y 353 Nm. El peso promedio de toda la gama JL bajó casi 50 kilos respecto de la generación anterior, gracias a que las puertas y el capot son de aluminio, mientras que el portón trasero es de magnesio. Todos los motores se combinan con caja manual de 6 velocidades o automática de 8 marchas, siempre con doble tracción desconectable, reductora y bloqueo de diferenciales. Se conserva la opción de carrocería 3 puertas Sport y 5 puertas Unlimited. Esto fue todo por el programa de hoy, espero que te haya gustado. Si querés podés volver a verlo en nuestra página en internet autoscanner.tv. También nos podés seguir en las redes sociales. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.